Estamos terminando una reunión, una plática con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ANAM, nuestra casa, nuestra casa mater. Platicamos de muchas cosas y desde luego tratamos el asunto del movimiento que de manera legítima están impulsando los jóvenes para que se acaben los abusos, la violencia en la UNAM. Estamos conscientes de que es una demanda justa y que los jóvenes están actuando con mucha responsabilidad. El rector me platicaba que están... No ha sido ejemplar el comportamiento de los jóvenes, y ahora lo que hemos necesitado buscar es estabilidad, como lo comentábamos. Sí. Que estas demandas se canalicen por las vías correctas del diálogo, de la apertura, y buscar que la universidad continúe estable. Yo le agradezco mucho, señor presidente. Sí, y que se... Esto así suceda, ¿no? Y que se actúe por la vía legal, como se está haciendo, que no haya encubrimiento, que se castigue a los responsables, manteniendo la autonomía de la universidad. Y yo, como platicamos, creo que en esto coincidimos, hay tanta madurez, responsabilidad en los jóvenes, que no va a ser fácil que quieran intereses de otro tipo montarse en el movimiento para desestabilizar, porque no tendrían base, no tendrían sustentación. Los jóvenes se manifiestan porque quieren justicia, que se termine esto que está sucediendo, y otro tipo de demandas con otros propósitos pues no van a tener asidero, porque los jóvenes no se van a prestar, no van a ser presa fácil de la manipulación. Por eso, muy inteligente, estamos viviendo un tiempo de cambio, de transformación, y los jóvenes han sido los que han llevado a cabo estas transformaciones en lo democrático, han sido vanguardia. Entonces yo tengo mucha confianza de que se va a mantener la estabilidad. Hay que procurar eso, no caer en ninguna provocación, no aceptar la violencia. Diálogo, 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 y si nos cansamos y se rompe el diálogo, diálogo y diálogo, y tener confianza en las autoridades de nuestra universidad, y van a salir bien las cosas. Y muchas gracias por la visita. Nosotros vamos a estar también por eso muy pendientes. Gracias por su comprensión de la universidad. Sí. Y gracias por esta compañía. Sí, aquí vamos a estar. Mil gracias, muchas gracias.